es un cuento muy conocido, pero que a nosotros no nos gustaba tal como es el cuento. Hicimos una adaptación del cuento. Por ejemplo, lo que se destaca en el cuento es un poco crueldad, ¿no? Una cosa media cativa, porque el lobo se come a la Caperucita y a la abuelita. No podemos darle esa imagen a los niños, es decir, hay que darle imágenes positivas y no tan negativas. El lobo tiene que tener una razón para hacer lo que hace. ¿Qué es lo que hace él? No se come a nadie, simplemente roba. Y roba porque tiene hambre. Y a él nunca le han celebrado un cumpleaños. Ay, como este es el cumpleaños de la abuelita, él va a robarle las cosas a la abuela para él celebrar su cumpleaños y que a él le canten la canción. Entonces una obra que se transformó en algo muy simpático y muy querido por los chicos. Indirectamente estamos diciéndole, la gente no es mala porque sí. La gente, lo que nosotros llamamos maldad, robar, que eso, es porque no se tiene. Porque no se tienen las oportunidades. Dicho de una manera al alcance de los niños. La hemos remontado varias veces. Ya se volvió como normal que cada 4 o 5 años volvamos con la Caperucita. Y por supuesto, cada montaje se le va agregando algo, se va corrigiendo otra cosa. Nuestras expectativas es que captemos a ese público, empezando por el público de los alrededores, que hay bastante. Hay poblaciones y barrios que son interesantes, que ellos vengan aquí, lo sientan como el teatro de su barrio.